¿Debo aclarar que de nada te servirá mentir? No, señor. Ni lo pretendo hacer. Dime, ¿quién es Godard? Es un hombre perverso que bajo la excusa de los fines patrióticos quiere raptar a la princesa de Irania y ganar una fuerte suma de dinero. ¿Y qué hacías tú con él? Me infiltré en la organización para poder descubrir algo sobre la desaparición de mi padre. La llegada a esta ciudad submarina no tiene regreso. Debes hacerte la idea. ¡Suélteme, por favor! ¡Tengo que volver a la superficie para encontrar a mi padre! ¡Dele un sedante para tranquilizarla! ¡Luego llévela al purificador! ¡No! 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 ¿Sobeida? A sus órdenes. Este hombre es uno de mis secretarios de Estado. La señorita es una experta en la extracción de petróleo y su depuración. Pueden ustedes retirarse. Mis amigos, mucho mis gusto. Máscaras, mucho gusto. Godard, creo que debiste de habernos advertido que ibas a matar a la princesa y no a secuestrarla. Las decisiones las tomo yo aquí. No nos queremos volver homicidas. La desaparición de Rina me ha preocupado. Decidí no arriesgar el proyecto y cambié los planes. Claro. A Rina se le pudo haber aflojado la boca. No sabemos quiénes eran esos hombres que se la llevaron y si ya la habrán hecho confesar. Pero nunca nos dijeron que íbamos a matarla. El trato con nuestra nación era evitar la firma a como diera lugar. El asesinato será mañana mismo. Y no podemos fallar. Yo te conocí cuando eras apenas una niña. ¿Cómo voy a olvidarlo? Tú eras mi profesor de artes marciales. Y tú eras muy buena alumna. Dime, ¿cómo me encuentras? ¿Muy cambiada? No, pero cada día te pareces más a tu madre. Qué bella debe ser su madre si es como usted. Muchas gracias. ¿Tuvieron un buen viaje? Excelente.
Venimos como representantes de nuestro gobierno. Este es el borrador del convenio. Me siento contenta de que este proyecto, que representa amplias ventajas para ambos países, esté próximo a cerrarse. Queremos que usted lea cuidadosamente los documentos. Pasado mañana procederemos a la firma. Estamos seguros que no habrá ningún problema. Igual que tú, nos trajeron sin saber cómo. Te he buscado tanto. Sí, lo sé, pero ahora estamos juntos. ¿Pero qué nos van a hacer? Nada, ¿por qué? Nos van a matar. Ahora veo que no has entendido. Aquí vamos a vivir felices. ¿Pero cómo? Esta ciudad está habitada por científicos dedicados al bien. Aquí nadie muere. No envejece. Somos eternos. ¿Por qué nos trajeron aquí? Los que vienen de la superficie traen impurezas en el cuerpo. Aquí se limpia todo. No entiendo. Desde aquí se estudia a la gente de la superficie y escogen a los mejores. Luego los traen para integrarlos a esta sociedad. ¿Entonces ellos estaban interesados en sus experimentos? Aquí la ciencia está muy avanzada. Creyeron que yo era gente de bien y por eso me trajeron. Nunca vamos a volver al mundo de afuera. La humanidad se está destruyendo. La miseria, la violencia y las guerras nucleares terminarán con la superficie. ¡Nos engañaron! La ciudad ha sido puesta prácticamente en estado de sitio por el incalificable crimen cometido en la persona de la princesa de Irania. Esto seguramente impedirá la firma de un pacto que parece ser que la princesa traía la misión de llevar a término. Me avisaron que la firma la van a retrasar unos días. Sí, quieren aclarar uno de los puntos del convenio. Lo peor del caso es que no tenemos ninguna pista de los asesinos. ¿Descubrirla? ¿Qué te pasa? Ni lo pienses. Hay que vigilar la entrada del hotel. Hay que cerrar el trato antes de que descubran a Zobeida. Buena idea.
Con la ayuda del administrador seguiremos a cualquier desconocido que no viva en el hotel. Vamos. Sobeida, debes firmar el convenio antes de que algo pase. Tengo órdenes de mi padre de esperar unos días. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Están revisando uno de los puntos del acuerdo. Si llegan a descubrir tu identidad, vas a correr mucho riesgo. Sobeida, explícale que no es conveniente. Los asesinos son profesionales y muy peligrosos. Lo sé. Un tiempo. Comunícate por teléfono y diles que deben hacerlo hoy. Ok, lo haré ahora mismo. ¡Auxilio! ¡Ayúdame, santo! ¿Dónde están? Por ahí se fueron. Lo siento. No lo vi en ninguna de las fotografías. ¿Puede ser un asesino sin antecedentes o de otro país? Nosotros no pudimos verle la cara. Vamos a pasar a la señorita con nuestro dibujante para que haga un retrato hablado. Oficial, le suplico que guarde discreción absoluta en este caso. Pierda cuidado. Aquí no ha pasado nada. Gracias.